Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que pues tenemos que analizar la situación eh, de la salud en México, ya que a final de cuentas es un tema que es polémico, un tema que en realidad también se ha estado fortaleciendo ese sector, pero hay algo que tampoco no ha caminado mucho y es la situación en la cual que pues se está contratando personal del extranjero para cubrir ciertas plazas, pero a final de cuentas, dijera el dicho Juan Te llamas, ¿por qué? Porque realmente no hemos resuelto el gran problema que hay en el sector de la salud, que es realmente que los médicos generales accedan a una especialidad en méxico para que se den una idea las carreras que hay es contaduría administración de empresas derecho odontología medicina ingeniería civil arquitectura y ciencias de la comunicación eh, y son las carreras tradicionales mercadotecnia también pero a final de cuentas eh, aquí hay alguna situación, o sea, eh, de nuevo la situación generacional, que disculpen que de nuevo este regrese a la situación en donde pues realmente hay que recordar que México se construyó después de la Primera Guerra Mundial, pues México se hizo el proveedor de los Estados Unidos y en este caso y en la Segunda Guerra Mundial igual, entonces la bonanza económica e industrial, México se industrializó a manera acelerada, las ciudades capitales fueron las que captaron también mucha inversión de, de esta magnitud, pero a final de cuentas eh, el modelo económico de México se basó precisamente en la clase media, en la clase burocrática para crear las secretarías de Estado, para eh, abastecer a esa industria bollante. Entonces eh, muchos campesinos antes de ir eh, que fuera el destino predilecto ir a los Estados Unidos y Canadá eh, emigraban de las, del campo a las ciudades. Entonces es el caso de la generación de nuestros padres que ellos vinieron de provincias, se establecieron aquí y nos tuvieron a nosotros como hijos y nos establecimos ya como capitalinos, como o sea, capitalinos también en los estados, en las ciudades capitales, zonas conurbadas. Entonces, pues es una forma de vivir, pero realmente de un modo de producción que en este caso era capitalista, el modo de producción sustitución de importaciones y en donde el Estado también era accionista del de motor de de la infraestructura de un país, ojo, en este, en este rubro, quiero decirles que el modelo chino y muchos modelos de los países emergentes se basaron en esto que México concebió, que era la inversión extranjera, el Estado mexicano tenía el 51% de las acciones de esa inversión, luego cambió a 41%, pero a final de cuentas el Estado nunca dejó de ser eh, también socio de las empresas entonces la iniciativa privada se iba acumulando y se iban haciendo las en este caso eh, las inversiones y se iba fabricando lo que necesitaba ojo los estados unidos no se nos olvide entonces por eso nuestro modelo está basado en esto y qué pasó el gobierno como accionista pues eh, creó un sistema económico en el cual pues el estado tuviera el control pero también había inversión entonces es un, un modelo de capitalismo mixto entonces pues realmente lo que sucedió ya después pues que salió de control los grupos políticos ojo los grupos políticos la política muchas veces eh, los asociamos con el PRI con el PNR con el PAN con el PRD Movimiento Ciudadano con Morena, ojo, no, 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 la política es creada precisamente por las personas que aglutinan el poder y el poder económico. En este caso, el poder económico está aglutinado por los empresarios extranjeros que en un momento vinieron, invirtieron, pero les, les gustó mucho México, se quedaron, tuvieron hijos mexicanos. Y ya tuvieron familia mexicana, pero el apellido y sus valores y su descendencia son extranjeros. Entonces es donde no nos debemos nosotros de perder realmente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensamos que Ay, pues, eh, estos empresarios siempre fueron nacionales, mexicanos, tuvieron éxito. No, México siempre se ha basado en la inversión extranjera que vienen a hacer negocios aquí vienen a vendernos, ¿quién es el, el mayor capital? Pues la población mexicana, que es clase mediera, y en este caso los que se casan y, y hacen matrimonio con esas familias de origen extranjero, pues ya subieron, ya son de la alta sociedad, y pues eh, los que están en, en el gobierno, pues lógico queriendo subir de puesto, pues también robaron e hicieron sus bloques eh, políticos y económicos. Entonces no nos perdamos de este contexto. En este contexto es donde tenemos que hacer la conciencia, debemos de ser realistas y tener un análisis profundo de geopolítica. ¿Por qué? Porque los que nos están gobernando precisamente antes de que nosotros naciéramos ellos ya eran políticos, ellos ya ocupaban puestos políticos, ya habían trabajado para el sistema. Entonces, pues cuando nosotros empezamos a crecer, crecemos con ese ideal que los padres dicen, el mejor, eh, la mejor herencia que le puede dejar uno a un hijo es los estudios, un título. Ojo, es donde empieza el conflicto y es donde empieza la situación que ahorita está eh, que se le está revirtiendo eh, un sector al presidente ¿por qué? porque es un modelo que ellos lo pusieron y ahorita no se vale que estén atacando precisamente a esas ideas yo se los digo por mi experiencia imagínense 74 años para los 80 pues más o menos este ya estaba pegándole a la primaria para los noventas ya estaba pregándole, ya había pasado la secundaria y la prepa y todavía tenía esta situación de que quien tenga una carrera, tenga un título, pues ya aseguró su futuro. Ojo, para este entonces privatizaron eh, la educación. ¿Cómo es que la privatizaron, peatón analítico? Pues eh, surgieron instituciones privadas. Precisamente disminuyeron la matrícula en las escuelas públicas para qué para que hubiera negocio y esos estudiantes se captaron en instituciones privadas y sobreofertaron eh, las carreras. Como resultado, pues después ya el título no era no era suficiente entonces ah pues tenías que hacer una maestría y un diplomado para que te titularas. Suprimieron las tesis. La mayoría de los profesionistas ya no hacen tesis porque hacen un diplomado, hacen una maestría y después para titularte, ah, pues haces un doctorado y todos ya son doctores y nunca hicieron un examen profesional, ese protocolo se perdió, pero pues en fin, pero a final de cuentas es cruel después del 2000, a, de los 90 al 2000, pues ya profesionistas dices, bueno, pues ya, ya. Voy a creer esa promesa que me hicieron mis papás y, y el sistema de que teniendo un título ya asegure mi vida y ojo, sales y no encuentras fuentes de trabajo ya así como antes, como saben las películas de los 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, donde pues podías acceder y tenías una vida holgada. No, pues tenías que ser empleado. Entonces. Pues realmente, este, eh, la corrupción, y como le explicamos, los sistemas políticos siempre han, han sido los mismos. Los mismos que ostentan el poder económico eh, son los mismos que ponen al poder político. La muestra está en nuestros expresidentes. Eh, se salvan nada más Lázaro Cárdenas, podríamos mencionar a Adolfo López Mateo, Ruiz Cortínez, este. Luis Echeverría. Eh, este Díaz Ordaz, José López Portillo, eh, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox Quesada, eh, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. A final de cuentas fueron puestos por el poder económico político que ostenta este país. Ojo, pero todos los funcionarios públicos, todo lo que se mueve. A altos niveles, quienes van a ser los secretarios de Estado, quienes van a ser los gobernadores, presidentes municipales, quienes van a ser los funcionarios públicos, los del Poder Judicial, Federal, Estatales, los del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ellos. Y todo esto aunado hacia el Poder Económico de los Estados Unidos. Entonces no nos perdamos sobre esta situación y no digamos que ahora vamos a atacar a esa clase media, a esa clase burocrática que hizo todo. No, no nos hagamos tontos. Todos sabemos realmente cómo está este país y las personas que actualmente nos gobiernan, ellos fueron partícipes y crearon creadores de este gobierno. Ahora... Pues en esta generación, pues estamos padeciendo chayotes. ¿Por qué? Porque pues, realmente eh, es una cacería de brujas contra la clase media, contra la clase burocrática. Pero ¿qué creen? A cada iglesita le llega su fiestecita. Y cada seis años hay oportunidad de elegir un nuevo proyecto. Bueno, amigos y amigas, soy el Platón Analítico. Denle like a mis videos. Suscríbanse a mi canal. aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige Signal, WhatsApp y demás redes sociales y compartan mis videos y vean todos mis análisis políticos, geopolíticos que pues están buenos y hay mucho material donde cortar. Hasta la próxima, que tengan un buen día y hasta luego. Soy el peatón analítico. Hasta luego.